Ah, exacto. Yo empecé en la sociedad como en el 2006, 2006. Oh, wow. aproximadamente, ¿me entiendes? Empecé con Ricardo, con el Conde. ¿Sabe quién es el Conde? Muchas de las personas que me vas a mencionar, yo no sé quiénes son, porque yo salí de Cuba en el año 82 y solamente he escuchado las cosas que dicen en el canal mío y eso. Bueno, entonces empiezo la sociedad y en la sociedad había que estar cuando aquellos 2 años estaba la sociedad de Guadalajara, claro, mi hermano, la sociedad era una guapería enorme. Había ¿Me que aguantar entiendes? 2 años. 2 años, mi hermano. ¿Y por qué Había había hombres guapería? buenos. ¿Por qué guapería? Sí, hermano, porque estaba dividido aquello. Cuando aquello estaba Iván Bello, estaba Carlito el abogado, que es amigo mío, entiende, que es amigo mío en lo particular. Entonces, existía un chuchuchú, un chachachá por allá, un grupo, todo el mundo dividido ahí en Infante San Rafael. Pero viene un amigo mío que hoy por hoy está vivo, que se llama igual que yo, José, y él cogió, él me veía callado, yo siempre estaba callado, aparte ahí en un banco sentado, él me dijo, mi hermano, ¿cómo tú te llamas? No, me llamo José, ¿ah? Me dijo, coño, igual que yo, Amban, le dicen Joséito, él me dijo, mira, aquí en la sociedad, cuando digan sí, levanten la mano, tú levantas la mano, a ti no te importa si es para picarte el brazo o no. Y yo, hermano, ¿y cómo es eso? Me dice, hermano, porque aquí lo que tú no puedes estar en contra ni a favor. ¿Cómo? Sí, vuelve a bien dar. Entonces con él fui aprendiendo con muchas personas, yo no sabía nada de Paloma. Fui ni conocía Pedigrí de las Palomas de nadie. Y fui aprendiendo, aprendiendo y me metí en ese canal.